bien, muy hermoso, todo limpio, la mesada, impecable. Tenemos mucha expectativa todos con estas entregas, porque trabajaron los cuatro muy bien, por lo menos así lo que nosotros pudimos ver desde acá. ¿Están listos para la evaluación, cocineros? Sí. ¿Sí? ¿La tribuna está lista? ¡Sí! ¡Vemos qué pasa! ¡Roberto, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está, momento del pasaplato! Llegó el momento de realizar las entregas. Vamos a comenzar por el equipo de Pablo Massey. Los cocineros del equipo Naranja, les voy a pedir a los dos que se acerquen con sus preparaciones. En una ronda de cocina que parece que viene bien. Perfecto, buen relleno. Sí. A la masa le falta un poquito. Acá el pollo. Sí, se siente el pollo bien. La salsa está bien también. Está bien. Vamos a ver qué me, con qué me encuentro. Este. La salsa es diferente, ¿viste? Sí. Increíble. Sirve un poco de salsa. Dale, para probarla. A ver. ¿Está bien el relleno? Parece que sí. A la masa, pero... Ah, la masa no la probé. El punto. ¿Te gustó el punto? Le faltó un poquito. Ah, le faltó un poco. Pero ¿un poquito dura? Un poquito. Se ve bien. Se ve bien. Un buen look. Me gustó el... Tenía un buen look. Look totalmente diferente. Sí. Pero los dos están... trabajaron en eso. Un poquito de ese crocante. Sí. El gratín se ve muy bien. A este le falta un poco. Le falta un poquito, De queso. ¿No? Sí. ¿Y por cuál irías? Pablo, tenés los 5 segundos y necesitamos una decisión. Claudio, estás en zona de riesgo. Estuvo bien la entrega, parece, bastante pareja, pero bueno. Solcito, respira, festejá. Seguís en el equipo naranja. Qué alivio, ¿no? Terrible. Terrible. La pasan mal ahí paraditos esperando la decisión. Yo lo sé, yo lo sé. Pero bueno. Saliste airosa de la situación, así que disfrutá. Podés volver con tus compañeros, Claudio, a buscar el plato y a volver a la estación de cocina. Un aplauso para Claudio también. Y se vienen las entregas del equipo verde. Se vienen las entregas del equipo de Juan Gafuri. ¿Cocineros listos? Vamos, NASA, vamos, Juli. A acercarse con sus preparaciones.
uno tiene más salsa que el otro, ¿no? ¿Arrancamos con este? Dale. Es una presentación casera contra una presentación restaurante. ¿O no? Family Style. Family Style, muy bien. Un poquito de salsa. Tiene, tiene. Bueno, muy bien. Es muy buena la textura de la salsa. Le falta un poco de... ¿Al relleno? De power. Ah, la salsa. Sí. Está mucho mejor la situación del canelón. Que la salsa en sí. De la masa y de la... Desde el relleno. Y el relleno. Están muy bien. Están muy bien. Me gusta el toque mozzarellesco. Sí, tiene arriba, ¿no? Sí. Vamos a cortar un poquito. Huele bien el relleno. Sí. No, el canelón está muy bien. El canelón, te dije. Sí. La textura, el punto de la masa era muy bueno. La salsa quedó un poquito ácida. Y sí, es cierto, le falta un poquito de punch. El relleno y el canelón, la verdad, está muy bien. La masa está en un muy buen punto también. Me alegra. Bueno, vamos a ver acá la... El gratinado se ve bien. Se ve bien también. ¿Querés que te ayude? No, estoy bien. Te sirvo. Dale. Voy a dar un poquito de salsa. Dale. Es más suave, más armónica. Ok. Tiene muy buena textura. A mí me gusta que cuando tiene un poquito más de aceite de oliva. Tiene buena. Se ve lindo el relleno, sí. La textura se ve bien también. ¿Cómo lo ves el sabor? La vas a tener complicada. A ver. Está muy bien, la salsa está buena textura, buen sabor. Totalmente diferente. Sí, está muy bien lograda. A ver qué me decís del relleno, a ver si coincidimos. A ver el relleno. Está cremoso. Entonces el pollo se siente adentro, se siente también, más. Se incorporó bien. Sí, se incorporó muy bien en el relleno, ¿no? Sí. Más suave. Sí. Sí, es armónico. Es un plato armónico este. Más. Está difícil, ¿eh? Juan, tenés tus últimos 5 segundos y necesitamos saber tu decisión. NASA, estás en zona de riesgo. No salís de una y te metes en otra. Soy la ovejita. Bueno, pero lo bueno es que como antecedente superaste una eliminación, ¿eh? Y seguís acá. Así que ya sabes cómo hacerle frente. Así es. ¿Ok? ¡Juli! Estoy... No puedo creer. ¡Juli! Seguís en el equipo verde. ¡Ay, amor! ¡No lo puedo creer! ¡Sí, yo sé! Juli, felicitaciones con este aplauso de tus compañeros. Volvés al equipo verde. NASA. A buscar el plato. Vamos, ¿eh? A remarla. Que recién vamos a saber la definición del día sobre el final del programa. Dale, a buscar el plato entonces y a volver a su lugar. Aplauso grande para NASA. NASA, que también ya se ganó el corazón de todos nosotros. Y así se nos va la primera ronda de cocina.